never too much, never too much. Muchas gracias por esperar, bienvenidos todos, qué alegría tenerlos acá en lo que es el kickoff. Estamos desde lo que son el headquarters de la compañía Target, que se les voy a estar revelando dentro de muy poquito. Ya esperaron hasta acá, les pido un poquitito más de paciencia. Lo que vamos a empezar ahora es a agradecer a nuestros sponsors que como otro año más nos viene acompañando. Se trata de Refinitiv, que en este caso nos va a volver a prestar, más que nada a los estudiantes, la oportunidad de capacitarnos en sus herramientas, que son de las mejores del mercado y que usan todos los fondos comunes de inversión, las sociedades de bolsa, tanto locales como en todo el mundo. Así que aprovechen la oportunidad que les da Refinitiv, los recursos, y denle para adelante con esta capacitación. Muchas gracias. También quiero agradecerle a la CFA Society de Uruguay, que nos acompaña y la estamos organizando este evento en conjunto con ellos y con el CFA Institute, que nuevamente nos aporta los recursos, la estructura para poderlo llevar adelante. Y ya saltamos de derecho a lo que es el Research Challenge. Vi muchos nombres conocidos en la sala de espera y vi muchos nuevos también, así que no está de más empezar a repasar un poco de qué se trata esta competencia de los cuales se están metiendo. Para empezar, esta competencia arranca en un nivel local. No obstante, es de tamaño global. Van a competir contra universidades de todo el mundo, desde Sudamérica, de toda América, de Europa, de Asia, de Oceanía. Y es una oportunidad única en la cual tienen la oportunidad de aplicar todo lo que aprenden en las aulas. Este no se trata de un caso abstracto, sino que van a analizar, como me gusta decir a mí, a un animal vivo, a una empresa que cotiza todos los días, que todos los días se ve su valuación minuto a minuto. Entonces, dado esto, aprovechen esta oportunidad, se van a poner nerviosos todos los días, van a querer cambiar los cálculos, pero no se preocupen, les pasa a todos. Y así es como se trabaja en la industria todos los días. Por otro lado, es una competencia que organizamos voluntarios de CFA. En este caso, me está acompañando mi compañera Sol, que la van a conocer más adelante. También está Agustín, que me ayuda con lo que es el juntar a las universidades.
y un grupo de voluntarios que hacen que la CFA Society de Argentina dé servicios extraordinarios a sus miembros. Por último, como les dije al principio, que me estoy contradiciendo, pero tienen el ganador de Argentina va a competir contra las universidades de Sudamérica, contra los vecinos de Chile, contra los vecinos de Brasil, contra los de Perú, contra los de Colombia, en una suerte de Copa América de analistas de finanzas. Así que, si bien en esta instancia soy completamente neutral, quiero que a todos le vaya bien y la disfruten, cuando avancen yo me convierto en el primer hincha del equipo que gane. Ahora saltemos directamente a cómo funciona. Ya le estuvieron diciendo los diferentes mentores, e incluso yo a algunos estudiantes se los estuve diciendo en diferentes charlas, pero no está de más recordárselos. Se trata de equipos de 3 a 5 alumnos de cada universidad. Todos estos alumnos pueden ser de grado o de posgrado, y todos sí o sí tienen que ser alumnos regulares, al menos hasta el día de hoy, que es el kickoff. Así que, si cumplen esta condición, están ya con el 90% de la inscripción realizada. Por otra parte, cada equipo trabaja directamente con un mentor y con un tutor. El tutor tiene que ser proveído por la universidad y se trata de un profesor que tiene que ser empleado de la universidad. Este tutor es el que los va guiando a los alumnos a hacer el research y corrigiendo en las partes donde pueden tener algún error, desde matemático hasta conceptual, y guiándolos en esta experiencia. Por otro lado, y no menor, quiero hacer mucho hincapié en esto. Todo el trabajo tiene que ser original. Todo el trabajo tiene que ser fruto de los pensamientos propios de cada equipo, guiados, consensuados, y no está tolerado el plagio. Esto es fundamental que lo sepan. Voy a hacer hincapié en cada instancia en la que me comunique con ustedes, porque si tenemos diferentes herramientas para detectarlo, y en ese caso estaríamos ante un evento no muy grato de mi lado, donde tendría que aplicar sanciones al equipo y eventualmente, dada la gravedad, a la universidad. Por último, y quiero hacer hincapié en esto de que esta es una competencia internacional, no se queda acá. El ganador, no solo el ganador, sino que los participantes también van a estar participando en la instancia local, ya sea con universidades de Uruguay, de Bolivia y de Paraguay, va a acceder a la instancia subregional, donde compite con las universidades que le dije. En la siguiente instancia ya compite contra todas las universidades de América, y por último, en una instancia global, compite con universidades de todo el mundo. ¿Cuáles son los beneficios que quiero comentarles? Básicamente, esta experiencia es una oportunidad de tener la oportunidad de hacer el trabajo que hace un analista de equity en la vida real. Analizan estas empresas que todos los días se enfrentan problemas, que todos los días se enfrentan buenas noticias también, y cambian la cotización de manera constante. Por otro lado, ganan, y presten mucha atención a esta parte, ganan demasiada experiencia, no solo en lo que es la empresa target, sino también en la industria en la cual se desenvuelve esta empresa. ¿Y por qué se los digo? En años anteriores tuve la suerte de que me contactaran desde la empresa target para pedirme los currículums o para pedirme los contactos de diferentes alumnos que participaron, generando una oportunidad laboral para ya sea la primera experiencia o para continuar con su experiencia, con su carrera laboral. Por lo cual, aprovechen cada instante de lo que van aprendiendo, porque le pueden seguir sacando jugo más adelante en sus carreras. Como les dije, es una oportunidad para desarrollar mucho su currículum. Es la oportunidad para desarrollar un networking importante, ya sea con sus compañeros de universidad o si tenemos la suerte de que la pandemia nos siga dando la oportunidad y hacer eventos como este, que es un híbrido presencial virtual. Los siguientes me interesaría que fueran presenciales. Van a tener la oportunidad de conocer más alumnos y más mentores de diferentes universidades. Por último, es una oportunidad que tienen para
interactuar, para hacerle consultas a las personas que voy a estar presentando más adelante, que con toda la buena voluntad nos ceden su tiempo, que son los Iñaki y Jimena de, la empresa Target, que son los Investor Relationship. Y en este punto quiero introducir a el presidente de CFA Society de Argentina, mi supervisor y también mi amigo, que les quiere dar la bienvenida a ustedes también acá y comentarles un poco sobre el CFA Society. Muchas gracias, Andy. Gracias a todos. Bueno, gracias, Sergio, por la introducción. Bienvenidos. Sé que seguramente se sumó mucha gente a este kickoff del Research Challenge. Pero bueno, como les comentaba Sergio, esta es una de las tantas actividades que tenemos desde CFA Society Argentina, donde nosotros desde la asociación somos un grupo de voluntarios que lo que tratamos de hacer es llevar la voz de CFA Institute a toda la región y a todo el país puntualmente. La asociación cuenta con más de 220 miembros, que tenemos la designación CFA. Me voy a tomar un minutito para contarles lo que es la designación CFA. Es un programa de educación similar a un posgrado en finanzas o con algunos adicionales que tiene reconocimiento internacional. Se rinden tres niveles y luego uno se tiene que adherir a un código de ética y ya pasa a formar parte de los más de 170.000 miembros que tiene CFA Institute y que tenemos la designación CFA en todo el mundo. Entonces, lo que nosotros hacemos de la asociación local es tratar de, a todas las personas que tenemos la designación, darles distintos beneficios o darle un valor agregado. Entre eso, tenemos la competencia esta, Research Challenge, que yo tuve la suerte de organizar varios años y que para todos los que van a empezar a participar ahora, se los recomendaría una y otra vez porque es una muy linda experiencia. Pero bueno, además también tenemos un área que se encarga de organizar distintos eventos de coyuntura, eventos de política, economía y demás. Lamentablemente en este último año y medio todo virtual, pero antes también teníamos nuestros eventos presenciales. Después también tenemos nuestra bolsa de trabajo para todas las personas que tienen la designación, las empresas, así como Sergio mencionaba, que hay empresas que lo contactan a él para ver y que les pase los perfiles de las personas que participan en esta competencia. También las empresas nos contactan porque quieren poder acceder a la base de usuarios o a la base de personas que tenemos la designación. Así que esa es otra de las cosas que tenemos. Y por último, también nos pueden encontrar en todo lo que es redes sociales. Tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos LinkedIn, Twitter, Instagram. Así que ahí nos pueden contactar por cualquier duda que ustedes tengan o por si quieren conocer más del programa. De tanto Sergio y todos los voluntarios de la Society, los vamos a poder ayudar. Así que, sin más, una vez más, bienvenidos a esta competencia y los dejo de vuelta con Sergio, así seguimos con el evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andy. Ya lo escucharon. Síganos en nuestras redes sociales, súmense al programa, que como principal virtud tiene mucho contenido académico y es un gran trampolín en la carrera académica y profesional de cada alumno. Volviendo con la competencia, los quiero dimensionar un poco lo que fue el año pasado, donde incluso en pandemia participaron más de 6.400 alumnos como ustedes, más de 4.000 voluntarios como yo, como Sol, más de 150 societies a lo largo del planeta, 1.100 universidades como la que van a representar en esta competencia, 121 eventos locales como el del cual van a participar, y más de 98 países. Esta es una competencia, de vuelta se los recalco, global. Y tenemos la esperanza de, cuando vuelva a la presencialidad, que poder manifestarlo y materializarlo. Ya saltamos directamente en lo que es el timeline del cronograma de la competencia local, donde como primera línea pueden ver que hoy es el kickoff, la primera fecha importante, donde lo único que tienen que hacer es estar prestándome atención un ratito más. Las siguientes dos fechas importantes son el 23 de septiembre, donde estamos organizando la primer conference call con la empresa, y como novedad institucionalizamos lo que es la segunda
conference call con la empresa, donde notamos el año pasado, a raíz de la experiencia que tuvimos, que las preguntas son mucho más al hueso, van a donde enriquecen mucho el reporte de research. Por eso decidimos poner una segunda ronda de preguntas. Y ahora sí, esta fecha, anótensela, grábensela, que es el 7 de noviembre. Ese día tienen hasta las 23 horas 59 minutos para enviar a la casilla rc@cfaargentina.org el trabajo escrito, el reporte que van a hacer sobre la compañía Target. ¿Está bien? No puedo aceptar reportes que vengan más tarde del momento en que les dije. De ahí les voy a pedir paciencia, 2 semanas, donde el 22 de noviembre me van a dar los resultados los graders. Los graders son personas que manejan fondos comunes de inversión, son portfolio managers, son profesores de universidades, tanto de Argentina como de Sudamérica, que tienen mucha experiencia en lo que es el armado, en la lectura y en la toma de decisiones de inversión, en base a los reportes como los que van a estar armando y confeccionando ustedes. Así que la devolución se las voy a dar el 22, donde no solo les voy a decir si pasaron o no, sino les voy a decir cuáles son los puntos fuertes y dónde hay oportunidades de mejora. Y por último, tenemos el 9 de diciembre la final local. Sobre esta última fecha, permítanme guardarme los detalles, porque todavía estamos viendo cómo va a ser. Tenemos la esperanza de que sea presencial. Si no, de acuerdo al contexto en el cual estamos viviendo, nos vamos a adaptar. Pero todo el empuje nuestro va a estar en poder volvernos a juntarnos y a vernos las caras. Un poquito de lo que son las reglas, ¿está bien? Entonces, como les dije al principio, los equipos son de 3 a 5 estudiantes de grado o de posgrado que tienen que ser regulares al menos hasta el día de hoy. Todos los reportes tienen que ser trabajos originales. Los estudiantes, ni los mentores, ni los tutores pueden tener contacto con personas de la empresa Target, y mucho menos con los que les voy a presentar dentro de poco. Y tampoco pueden recibir ayuda por fuera de los alumnos y los grupos, por fuera de lo que son las horas de tutoría o de mentoría que están en las reglas. ¿Está bien? Por otra parte, los reportes tienen que seguir un lineamiento que está en las reglas, donde son 10 hojas de reporte, y como novedad para los que vienen de antes, solamente hay 10 hojas de anexos. Ya los anexos no son ilimitados, hay un límite, y les pido por favor que se adhieran a ese límite. Por último, todos los alumnos que participan en esta competencia tienen que suscribir a lo que es el código de ética del instituto, donde le vamos a estar proveyendo material para que lo lean y se capaciten y sepan cuáles son los puntos que no tendrían que hacer o cómo reaccionar ante estos conflictos éticos que podrían estar enfrentando. Ya voy a detenerme muy poco en esta diapositiva, pues son reglas para el tutor y para el mentor. El tutor, el faculty advisor, como leen ahí, tiene un máximo de 10 horas con los equipos. Sepan que confiamos en cada equipo, que va a respetar estos límites, que no va a tomar ventajas y ni se va a juntar por más tiempo del cual está permitido. En este punto confiamos en las universidades y en cada uno de los equipos que participa. Como les dije, tanto para el equipo como para el tutor, todo el trabajo tiene que ser original. También estas son empresas que cotizan, empresas que son seguidas por casas de bolsa, por fondos comunes de inversión, por lo cual, si consultan este reporte de diferentes lugares, es probable que que se puedan comprometer en lo que es el trabajo. Por otra parte, el mentor de industria es básicamente una persona que conoce la industria en la cual se están desenvolviendo, puede ayudar a los chicos en orientarlos en cómo es el negocio, cómo se desenvuelve la empresa y sugerirles mejores prácticas para hacer el trabajo. Todo el contacto puede ser cara a cara o virtual. Obviamente, si es cara a cara, les recomiendo que sigan los protocolos adecuados del lugar donde se juntan. Es el primero que debería hacer un review o revisar el reporte que van a presentar.
En esta diapositiva solo quiero mostrarles el contenido de ética que le vamos a estar acercando para que lo lean, para que se capaciten y puedan reaccionar ante los conflictos que les puedan llegar a surgir a raíz de esta competencia. Lo que están viendo en la diapositiva, es un ejemplo de un reporte, lo que tenía que tener. El nombre de la empresa target, la opinión, ya sea comprar o vender, siempre en inglés. La fecha en la cual hacen la emisión de la opinión, en un resumen del análisis financiero y un resumen de la industria. De todas maneras, sepan que todo el detalle de cómo hacer el reporte, me refiero a la estructura que tiene que tener, lo pueden ver en las reglas, que también, si no las tienen todavía, se las voy a compartir. Y acá sí le voy a pedir que me sigan un poco, porque lo que quiero mostrarles es cómo se los evalúa a ustedes. Se los evalúa en grupos de tres jueces, en grupos de tres graders. Cada grader corrige una parte del reporte. ¿Está bien? Y cada grupo se reparte más o menos entre 30 y 35 puntos, ¿sí? Por lo cual ninguno puede influir mucho o poco en lo que es que pasen o no de ronda. Y de lo que es el promedio de las calificaciones que hace cada grader en cada uno de los puntos, surge el puntaje final de su grupo. ¿Está bien? Entonces, los puntos donde van a ser analizados son, una descripción del negocio, una descripción de la industria y la posición competitiva de la empresa, un resumen de la inversión que están analizando, una evaluación financiera de la empresa, el análisis financiero propiamente dicho, un análisis de negocio y como segundo año que estamos poniendo esto, un tópico novedoso en la industria tanto local como global, el ESG, Environmental, Social and Governance. Este tópico, si me permiten la experiencia del año pasado, fue donde más oportunidades de mejora hubo transversalmente en todas las universidades. Al ser nuevo, esto tenía sentido. De todas maneras, le vamos a estar acercando también material propio de CFA Institute para que se capaciten sobre este tema y puedan hacer el análisis en profundidad. A los equipos que avancen a la final, se los va a estar evaluando cuatro jueces en los siguientes puntos. El análisis financiero, la evaluación, y ESG nuevamente, la presentación como un todo, como la sinergia de los cinco o tres participantes del grupo, un cuestionario, cómo pueden responder las preguntas que le va haciendo los jueces, qué tan involucrado está todo el equipo, y los materiales. Y si me prestaron atención acá, es el momento que estaban esperando, es el momento en que se devela el misterio. La empresa target de este año, que tienen que analizar, que mañana tienen que ponerse a ver los balances, que tienen que ponerse a hablar de qué se trataba y si hicieron apuestas al respecto, van a saber quién las ganó. Se trata de Corporación América Aeropuertos. ¿Está muy bien? Bueno, con respecto a la empresa, solamente pueden hablar con las personas que nosotros los vamos a poner en contacto. En los momentos en que nosotros los ponemos en contacto, cualquier involucramiento por fuera de los canales oficiales va a estar penado con la exclusión del equipo. Con esto, esas son las reglas que tienen con Corporación América. No quiero aburrirlos más. Si cualquier recurso que quieran sobre la competencia la pueden seguir en este link. Por favor, anótense en los vínculos que envié por mail a sus mentores. Si no los tienen, mándenme una consulta. Yo se los voy a enviar. Es fundamental, lo recalco, que estén anotados de la manera que se los pide el instituto. Y como le dije previamente, no los aburro más, lo dejo en las mejores manos de Jimena y de Iñaki. Muchas gracias, Sergio. Nos presentamos Jimena Albanesi, Iñaki Esnaola. Gracias a la CFA, es un honor para nosotros ser la empresa Target este año. Vamos a
presentarles Corporación América Airports a todos ustedes. Tenemos una presentación que estuvimos preparando y que entre los dos vamos a pasar. Antes, igual, presentémonos nosotros. Jimena Albanesi, yo estoy hace 8 años, un poco más, en aeropuertos. Estuve trabajando en A2000 desde 2013 hasta que CAP hizo el IPO en 2018, un poquito antes. Ahí estuve tomando el rol de Investor Relations en CAP desde 2018 hasta ahora, hace un par de meses, y estuvimos en una transición con Iñaki en el último par de meses, así que desde ahora, digamos, él va a quedar en relación con inversores. Yo vuelvo, me quedo en el grupo, voy a estar liderando la parte de Financial Planning en Aeropuertos Argentina 2000, pero sí nos preferimos esta vez hacer la presentación entre los dos. Iñaki, te paso. Gracias, Jime. Bueno, muy buenas tardes, no, buenas noches a todos. Iñaki Esnaola es mi nombre. Hace tanto como un mes y medio que estoy en la compañía, de manera que esto va a ser para mí también un aprendizaje. Ustedes van a aprender de la compañía y yo voy a aprender junto con ustedes a partir del trabajo que ustedes mismos van a ir haciendo. Así que yo espero, la verdad, también aprovechar esta ocasión, este concurso, para también aprender sobre la compañía. Antes de entrar a CAP, estuve 8 años en Investor Relations en Arcos Dorados, que es la operadora de McDonald's en América Latina, en México, básicamente para abajo todos los países de la región. 8 años ahí, como les digo, haciendo Investor Relations. Antes de trabajar en Arcos Dorados, trabajé en Moody's Investor Service, la calificadora de riesgo que seguramente conocen perfectamente. Estuve 6 años trabajando en Moody's como analista de gobiernos subsoberanos, calificaba deuda de provincias, municipios de Argentina, Brasil, Perú, Colombia y México también. Y antes trabajé unos otros 6-7 años en Banco Patagonia, en diferentes posiciones, entrando de joven profesional y después moviéndome dentro del banco en diferentes posiciones. Pero aquí nos tiene hoy el concurso del CFA y a mí me tiene también muy, muy honrado que haya elegido, que hayan elegido a CAP como compañía target. Como les digo, espero aprender también en este camino que vamos a recorrer juntos. Y empezamos con un poco la presentación. Bien, bueno, Corporación América Airports, ahí largamos con los highlights. CAP, que es el ticker y así le decimos para abreviar, CAP es el operador aeroportuario más grande del mundo en cantidad de aeropuertos que se operan. Actualmente estamos en 7 países y son 52 aeropuertos. Nosotros operamos, desarrollamos infraestructura y vamos adquiriendo aeropuertos que ahora en un ratito les vamos a contar cómo fue toda la evolución de nuestro portafolio. Como dije, estamos en 7 países, tenemos activos de los principales en los países donde operamos, un poco repasando Argentina, obviamente los principales aeropuertos, 6 aeroparques, que es donde estamos ahora, los principales aeropuertos del interior también, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Iguazú, muy poquitos aeropuertos están de Argentina están fuera de nuestra red, el resto operamos 35 aeropuertos del grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos. También estamos en Brasil, operando Brasilia, uno de los principales aeropuertos del país, uno de los principales hubs. En Ecuador tenemos Guayaquil y en Italia Florencia y Pisa, los aeropuertos de la región de la Toscana. Así que bueno, son todos activos super premium que tenemos en los distintos países. En Uruguay, sí. El aeropuerto de Carrasco en Montevideo también es uno de nuestros activos más importantes. Bueno, operamos, como dije, en todos estos países. Sí, tuvimos una evolución desde el 98, que fue la primera concesión que adquirimos acá en Argentina, que es Aeropuertos Argentina 2000, así que tenemos ya más de 22 años de experiencia operando y desarrollando aeropuertos también. Bueno, aquí tenemos un timeline y vamos a pasar los principales hitos porque han pasado muchas cosas en nuestra historia, pero
Lo principal fue la primera adquisición, como dije, A2000, Aeropuertos Argentinos 2000, le decimos A2000, en el 98. Eran 33 aeropuertos en aquel momento, después se sumaron dos más, así que ahora son 35 aeropuertos en Argentina. Después de Argentina se fue la primera gran concesión. Empezamos poco a poco a ir adquiriendo nuevos activos en distintos lugares. Inmediatamente después el otro paso importante fue el aeropuerto de Armenia, en la capital de Armenia, y de ahí fuimos un par de años después a adquirir el aeropuerto de Carrasco en Montevideo, en Uruguay. Un poquito más adelante ya fuimos adquiriendo los otros aeropuertos en América Latina, Ecuador, Perú, y Brasilia y Natal en 2011-2012, y después de ahí los aeropuertos de los últimos, la última gran adquisición que tuvimos en Italia, ¿no? Los aeropuertos de Pisa y Firenze. Entre medio de todo esto, fuimos también adaptando los marcos regulatorios, extendimos concesiones en Argentina, en Montevideo, en Ecuador, y fuimos también teniendo algunos cambios en los marcos regulatorios, que ahora les vamos a contar un poquito más. Sí, algo importante acá que quisiera destacar es básicamente cómo terminamos operando aeropuertos. Como saben, son contratos de concesión con gobiernos. Hay mecanismos por los cuales uno llega a operar un aeropuerto. Básicamente son dos. Uno es la participación en las licitaciones públicas que los gobiernos realizan para otorgar la concesión y la operación de los aeropuertos a terceros. Entonces los gobiernos sacan procesos licitatorios y todos los quienes queremos competir por esa licitación participamos. Hay un ganador, hay perdedores, y quien gana se queda operando el aeropuerto. Y si no, la otra forma es adquirir las sociedades, adquirir el porcentaje accionario del operador que está en un determinado momento operando un determinado aeropuerto. Como fue el caso, por ejemplo, de Punta del Este. No es que Corporación América ganó una licitación, sino que adquirió la compañía que estaba operando ese aeropuerto en Uruguay. Básicamente esas son las dos formas por las cuales una compañía puede comenzar a operar un aeropuerto. Sí, perfecto. Y antes de pasar a la siguiente, un poco enfatizando esto que decía Iñaki, eso de la adquisición, ¿no? Nosotros ahí el gran hito de adquisición por fuera de una licitación fueron los aeropuertos de Italia. Eran los dos aeropuertos estaban separados, Pisa y Florencia, dos sociedades distintas, ambas listadas en la Bolsa de Milán. Lo que hicimos ahí, y bueno, empezar a adquirir interés de los socios minoritarios hasta que llegó un cierto umbral. Hicimos un tender offer y adquirimos el control de las dos compañías. Hicimos un merge de las dos, ahora tenemos una sola estructura, más clean, más limpia, y la compañía resultante, que es Toscana Aeroporti, sigue listada en la Bolsa de Milán también. Exacto. Como pueden darse cuenta, ya empezar a palpitar, todo el tema regulatorio, y Jimé lo mencionó, todo el tema regulatorio en esta industria cobra una relevancia muy importante. Entonces, está el gobierno de por medio, contratos de concesión de muy largo plazo, hay reguladores en nuestra industria, con lo cual todo ese capítulo es un capítulo muy, muy importante, que es esencial a lo que hacemos, ¿no? El regulador, contratos de largo plazo. Sí. Avancemos un poquito, si querés, Iñaki. Acá tenemos unos highlights de los principales aeropuertos que tenemos en nuestro portafolio. Por supuesto, todos los que están acá deben conocer Ezeiza. Me imagino
El aeropuerto más importante de Argentina, la principal puerta, obviamente, de ingreso al país, casi un aeropuerto full internacional, digo casi porque también hay operaciones domésticas ahí. Y bueno, este es el aeropuerto que decía, dentro de la concesión de A2000, operamos desde 1998. El siguiente activo por ahí en importancia es el aeropuerto de... standalone, ¿no? El aeropuerto de Montevideo en Carrasco. Este aeropuerto lo operamos desde 2003, pero la terminal que ven ahí, esa foto, esa fue desarrollada por nosotros. Se hizo, bueno, en conjunto con un arquitecto de mucho renombre en Uruguay y es, de hecho, motivo de orgullo para todos los uruguayos, si hay uruguayos acá en el público. La terminal, de hecho, ganó muchísimos premios de arquitectura y de diseño por lo moderno y lo moderno y lo tecnológico que es ese aeropuerto. Con uno de los, como dice ahí, de los ratios de revenues por pasajeros más altos de la región, ¿no? El aeropuerto de Montevideo. Sigue Brasilia, un aeropuerto muy estratégico. Es el tercer aeropuerto más grande de Brasil, pero es el único que conecta vuelos directos con las capitales de los 26 estados de Brasil. Saben, por la localización geográfica de Brasilia, hace como un hub súper importante en el país, que lo hace absolutamente estratégico, ¿no? Tenemos Guayaquil, que es también principal puerta de entrada aérea de Ecuador y ha sido nombrado varias veces como el mejor aeropuerto en su categoría. Pisa y Florencia, en la región de Toscana, dos aeropuertos muy ligados a la actividad turística, distintos, pero con algunas similitudes y son sumamente importantes también en Italia. Y tenemos Yerevan, la capital de Armenia, donde tenemos el aeropuerto que es el principal también puerta aérea internacional del país, con una también ubicación estratégica de Armenia entre Asia y Europa o entre los principales destinos de Asia y Europa, que lo hacen también como un premium assets muy, muy, muy relevante para nosotros. Estos son algunos, son 6 de los 52 aeropuertos, ¿no? No todos son como estos, pero realmente son activos muy difíciles de replicar, de replicar, diría, ¿no? Bueno, aquí un poco lo mismo, ¿no? En el caso de Argentina, Ezeiza es el aeropuerto dominante en lo que tiene que ver pasajes internacional y demás, más allá de que estamos, por supuesto, en toda Argentina tenemos 37 aeropuertos, 35 que están operados por Aeropuertos Argentina 2000 y los dos que se agregan es Neuquén y Bahía Blanca. Entonces, todo el sistema aeroportuario que manejamos son 37 aeropuertos en Argentina, en las ciudades más importantes, básicamente, del país. Tenemos los aeropuertos. Habrán visto que se hicieron obras muy relevantes, tanto en Ezeiza como en Aeroparque, la extensión de la pista en Aeroparque y una ampliación de las terminales de Ezeiza, que fue, obviamente, una inversión muy, muy importante. Y como dato sumamente relevante por lo que acabo de comentarles respecto de los aspectos regulatorios y demás, en el año pasado, a fines de año, se extendió la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 por 10 años, concesión que vencía en 2028 y pasó ahora a 2038. Obviamente, en la renegociación de este contrato de concesión hay varios aspectos que intervinieron: un plan de CAPEX, hacer, digamos, desarrollado con un X timing y demás otras cosas, renegociación de tarifas y demás, que tienen que ver con toda esa renegociación que se hizo del contrato de concesión, con la extensión, mejor dicho, del contrato de concesión. Sí. También tenemos
Quizás para agregar a esto que decía Iñaki, los aeropuertos tienen en cada lugar y cada aeropuerto tiene su propia dinámica, ¿no? Tenemos aeropuertos de los más variados en nuestro portafolio, por ejemplo, Ezeiza, que es el aeropuerto internacional de Argentina. Pre-COVID tiene en general 10 millones de pasajeros por año. Tenemos el aeropuerto de Brasilia, que es casi todo doméstico y de tránsito, como decía Iñaki, uno de los principales hubs del país, con más o menos 17 millones de pasajeros por año. Y después tenemos aeropuertos más chicos, es el caso de Montevideo, que es 100% internacional, pero tiene 2,5 millones de pasajeros por año. Entonces tenemos diferentes ubicaciones geográficas, diferentes tamaños de aeropuerto, diferente segmento también de mix de pasajero internacional, pasajero doméstico. El caso de Armenia también es un aeropuerto que es full, 100% internacional. En Guayaquil hay un mix entre internacional y doméstico, y en Saiz también, con lo cual tenemos una amplitud, una amplitud de activos, diría, que es muy interesante. Eso también nos permitió desarrollar muchísimo know-how en aeropuertos de distintas características, ¿no? Déjame completar algo, Jime. Dale. No lo mencionamos, pero estamos hablando de pasajeros, aeropuertos, y solo imaginamos pasajeros que se suben a aviones y vuelan y viajan, pero hay carga. Los aviones transportan carga y las terminales de carga son súper relevantes, y más aún hoy, en pandemia, donde pasajeros han dejado de volar, pero las cargas han seguido volando. Entonces, tanto en Uruguay, en Argentina, y esto es importante porque a pesar de la tremenda crisis que todos estamos viviendo desde marzo del 2020, aquí estamos, Jime y yo, o sea, la compañía estamos bien, a pesar de tanta crisis. Y algo que ha offseteado la caída de la actividad ha sido precisamente lo que tiene que ver con la carga. Eso es un punto muy, muy importante a tener en cuenta cuando ustedes vean la evolución del negocio, las variables, cómo fue el tráfico de pasajeros, el volumen de carga, movimiento de aviones y demás. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Vamos a la siguiente y acá tenemos, es una slide que es un poco lo escuchaba Sergio hoy hablar de ESG. Nuestro aeropuerto en Galápagos es uno de los primeros del mundo en estar full certificado en sustentabilidad. Exacto. De hecho, está diseñado y se opera y ha ganado premios. Y se está certificado en todo el tema de ESG, ¿no? Es un aeropuerto 100% sustentable. Y bueno, como decía, ha ganado varios premios. Ahí en la slide se puede ver que está certificado también. Así que es nuestro primer aeropuerto Aeropuerto Verde de verde. Galápagos. Sí. Sí, construido con 80%, se recicló un 80% del material de la vieja terminal. Fue reciclado para construir este aeropuerto que tiene, como decía Jime, certificación de una construcción sustentable y además el primero en América Latina y el segundo en todo el continente americano en recibir la certificación de Carbon Neutral. También súper importante hoy por hoy este tipo de cosas de ESG. Acá un pequeño paréntesis. Te habrá pasado lo mismo, Jime. El tema de ESG hoy es muy relevante. Tal vez hace 3 años, digamos, tenías one-on-ones con inversores y el tema de ESG no salía o sustentabilidad no salía. Hace 2 años, 2 años y medio, primero con inversores tal vez más europeos, no tanto de Estados Unidos, y ahora ya inversores de cualquier parte del mundo y hay fondos de inversión que no pueden invertir o que no están, digamos, no se permiten invertir en acciones o bonos que no vengan de o que no sean de compañías con proyectos de ESG relevantes, sostenibles, demostrables. Hay calificaciones, hay entes que dan calificaciones con temas de ESG. Y esto es un ejemplo que queríamos ponerles con el tema de Galápagos, precisamente por este.
por este tema. O sea, hay un montón de premium assets, pero también tenemos esto como algo muy novedoso y muy valioso también. Bien, vamos a los marcos regulatorios, porque ahí aquí les decía que nosotros operamos concesiones, tenemos concesiones para operar los aeropuertos por un periodo limitado de tiempo, y entre nuestros aeropuertos tenemos tres marcos regulatorios que son los que en general los gobiernos usan para dar concesiones. Entonces, por un lado tenemos un modelo que se llama Single Till, y me voy a detener un poquito en cada uno porque esto es súper importante. El modelo Single Till lo que tiene es que hay un retorno garantizado al concesionario, y para llegar a ese retorno garantizado, todos los ingresos de la concesión, tanto ingresos aeronáuticos, que son las tasas de los pasajeros y las tasas que le cobramos a las aerolíneas por los derechos de aterrizaje y de estacionamiento, todo eso ayuda o queda dentro de este basket para llegar al retorno que está establecido en el contrato. Lo que tenemos ahí es, en los países donde tenemos esto, hay la autoridad que vela por el contrato tiene que garantizar que durante la vida del contrato ese retorno se esté cumpliendo o esté cerca de cumplirse. El objetivo es que durante toda la vida de la concesión, el concesionario tiene que haber generado el retorno que está establecido en el contrato de concesión. En nuestro portafolio, este modelo lo tenemos en Argentina, en A2000, y también en Armenia. Armenia, que es una compañía que tiene los dos aeropuertos, y en Argentina lo tenemos en A2000 con los 35 aeropuertos. Tenemos otro, el segundo modelo regulatorio, que se llama Dual Till, y acá lo que implica es que el negocio se divide como en dos grandes partes. La parte aeronáutica, que es junto con los ingresos aeronáuticos, junto con los costos y el CAPEX, que sea de aeronáutico, se agrupan y tienen un retorno garantizado. Y después la parte comercial, que es el otro gran rubro de ingresos que tienen en general los aeropuertos, está fuera de este retorno garantizado, con lo cual todo es upside. Si hay buena performance para el concesionario, no está topeado, tampoco tiene un mínimo. Y el tercer gran grupo se llama inflation based, que esto significa que no hay ningún retorno garantizado para el concesionario y que las tasas de pasajeros y de avión van a ir ajustándose año a año con la inflación, que puede ser la inflación del país o una combinación entre inflación local e inflación de Estados Unidos. Eso depende del marco regulatorio. Entonces, repasando, tenemos en Argentina y en Armenia modelos que son single till. En Italia tenemos el dual till y en el resto de los países el inflation based. Así que, bueno, esto va a ser clave cuando armen los modelos y cuando empiecen a trabajar en el modelo de la compañía, que esto también tiene que considerarse, principalmente en los países donde hay single till o dual till, que hay un retorno garantizado que se tiene que cumplir en el plazo de la concesión. ¿Qué es en dólares? Depende del marco regulatorio, ¿no? Nosotros en Armenia, por ejemplo, tenemos una TIR garantizada en dólares. En Argentina son pesos, pero que se ajustan, pesos reales. Y en Italia, obviamente, es euros. Acá, distintos proyectos de infraestructura que hemos hecho, en Argentina, Uruguay y Brasil. Hablamos un poquito de la construcción de la terminal de Ezeiza, el tiempo que tardó en el proyecto, en la inversión que implicó. Lo mismo en Montevideo, que Jimé hablaba de esa foto del aeropuerto de Montevideo, que es un poco también un ícono. Tuvo 2 años de periodo de construcción. Y en el caso de Brasilia, también una inversión de 1.4 billones de reales. Tardó un poco más de un año la construcción de la nueva terminal de Brasilia.
Fíjense la extensión del área en la terminal, que ahora eso nos va a dar pie a comentar algunas cosas. Porque ahora cuando ustedes tomen contacto con... Se acaban de enterar que somos la compañía Target, entonces ahora van a empezar a tomar contacto con todos los disclosures de la compañía, el 20F, los 6K, los filings, los releases, los financial statements. Ustedes van a ver el breakdown de los revenues, aeronáutico, comercial, como decía Jime, y van a ver que lo comercial es muy relevante, ¿no? Prepandemia, corregime Jime, niveles prepandemia o niveles 2019, los ingresos aeronáuticos representaban 50% de los revenues, perdón, 70% de los revenues, no, dije mal, 50% de los revenues, 30% lo comercial y 20% el construction revenue. Post pandemia, eso bajó, cambió el breakdown y tomó más relevancia un poco lo comercial, porque dentro de lo comercial están los revenues que recibimos por cargo, que es lo que yo le estaba contando antes, que eso siguió y fue un digamos, cargo ayudó a mantener y a sostener el negocio en estos tiempos. Entonces ese breakdown cambió y pasó a tener más relevancia en tiempos de pandemia lo comercial. Pero entonces es importante, cuando ahora vamos a ver bien, los principales items del revenues comerciales, si querés repasemos principalmente, y por ahí vamos a hacer un repaso de cómo es la estructura de ingresos, ¿no? Ya dijimos que tenemos dos grandes categorías, ingresos aeronáuticos, ingresos comerciales. Dentro de los aeronáuticos tenemos todo lo que es tasas de pasajero y tasa de avión. Los ingresos aeronáuticos, en todos los países, las tasas que nosotros podemos cobrar a los pasajeros y a las aerolíneas están reguladas. Esto es así, o sea, y es algo de la industria, ¿no? Nosotros tenemos organismos reguladores, los gobiernos o los organismos reguladores son los que setean el nivel de tasas que cualquier aeropuerto puede cobrar en general. Nosotros en cada país tenemos un tarifario que indica para la categoría de aeropuerto y para, en general, si es tráfico internacional, doméstico o tránsito, cuánto es el nivel de tasa, tanto para pasajero como para aerolíneas, o sea, tasas de aterrizaje y tasas de estacionamiento. Y después la otra gran categoría es la categoría de ingresos comerciales, que ahí Iñaki comentaba, el principal rubro dentro de ingresos comerciales es todo lo que venga por la terminal de cargas. Toda la operación de los warehouses y las terminales de cargas que tenemos en todos los países, las dos grandes terminales de carga en nuestro portafolio están en Argentina y en Uruguay. Dentro de los ingresos comerciales, entonces tenemos principalmente terminal de cargas, esto es a nivel CAP, y el segundo, tercero rubros en general son los duty free, que son, digamos, la parte de shopping mall dentro de las terminales, ¿no? Duty free, después también tenemos todo lo que es retail stores, la gastronomía, etcétera, y los parkings, por ejemplo, todo lo que sea, comercios, hangares, alquiler de espacios también, de todos los espacios que están dentro de los aeropuertos, a las aerolíneas, a los organismos, con lo cual hay una lista, una categoría que ustedes van a ver en nuestros disclosures de ingresos comerciales, pero bueno, repasando lo principal es terminales de cargas, duty free, parkings y después todo el resto de las tiendas de retail y otros alquileres de espacios. Perfecto. Hablando un poco de eso. Hablando justamente de esto, no todo tiene que ver con aviones, ¿no? Entonces, es muy importante, alguien que va al aeropuerto obviamente tiene su ticket, va, se quiere subir al avión y viajar, ¿ok? Pero lo que la persona hace desde que pisa el aeropuerto y se abren las puertas y está dentro, si nosotros lo sabemos aprovechar bien, son revenues para la compañía. O sea, es generación de ingresos para la compañía. Ahí es donde cobra muchísima relevancia los partners que tenemos en cuanto a Food and Beverage, pero otros rubros de todas las tiendas que ustedes pueden ver cada vez que van a un aeropuerto. Entonces, esto es
Súper, súper relevante. Sabemos que para un vuelo internacional hay que ir 3 horas antes, mínimo. Entonces ahí, si hacemos bien las cosas, tenemos buenos partners, podemos aprovechar todo ese tiempo que están los pasajeros para realmente captar revenues para la compañía, ¿no? Sí, acá también, bueno, acá ven unas fotos, está Starbucks, está otra oferta comercial. Nosotros lo que hacemos es diseñar la oferta comercial en base a los pasajeros que tenemos. Obviamente no es lo mismo un pasajero internacional, un pasajero doméstico, pero sí tratamos de poner el foco en dar el servicio que el pasajero espera, tanto en la oferta de gastronomía como en la oferta del retail en general. Y una cosa también que quizás no está acá, pero las salas VIPs es algo que es otro de los rubros que tenemos también en todos los aeropuertos. Operamos las salas VIP, que también es un servicio adicional a los pasajeros. Con lo cual, bueno, nuestro foco es darle a nuestros pasajeros el servicio que esperan y merecen, y obviamente eso después va a redundar en más ingresos comerciales para la compañía. Aquí otros ejemplos de dilemas que la compañía se ha encontrado, y en el caso, este es un ejemplo, es un caso testigo de Brasilia, que el curbside, saben, cuando llegan, alguien los lleva al aeropuerto y se empiezan a armar las filas de tráfico, de autos, y a veces es ordenado y a veces no es tan ordenado. Entonces, en el caso de Brasilia, ahí surgió una oportunidad ahí, porque había un poco de desorden en el curbside con Uber. Entonces, tampoco se estaba ofreciendo un buen servicio, una buena experiencia a los pasajeros. Entonces, obviamente, se hizo todo un arreglo del tema del curbside, se arregló con Uber y con, digamos, para dedicarle a Uber un espacio específico donde podían ellos levantar y dejar a los pasajeros. Se hizo una inversión para esto, y la realidad es que todo el tráfico después fluyó mucho mejor. Empezamos a recibir más revenues en los parkings, que es otro rubro que genera revenues para la compañía. Entonces, además de darle al pasajero una mejor experiencia y que realmente tenga una mejor experiencia y que no esté perdiendo tiempo en toda la zona del curbside y demás. Esto es otro ejemplo en Brasilia, que tiene que ver con la construcción de un shopping. Yo les decía que presten atención a los tamaños. O sea, los tamaños de los real estate donde están, digamos, funcionando los aeropuertos son inmensos y da para hacer un shopping, un hospital, digamos, muchas cosas para aprovechar ese pedazo de tierra, y que a su vez, si se trata de aeropuertos que están estratégicamente ubicados en zonas de mucho flujo de tránsito y demás, es también dar un servicio adicional que a su vez también puede seguir generando revenues. En el caso de Brasilia, tuvo que ver precisamente con la construcción de un shopping de más de 250 tiendas, además de un montón de puestos de trabajo y demás. Y tiene que ver un poco con lo mismo. Ahí, obviamente, como dijo Jime, el tema regulatorio es importante. Teníamos una concesión con un vencimiento y los inversores que estaban interesados en el proyecto no querían, no les gustaba el plazo de la concesión, porque ellos necesitaban más tiempo para recuperar esa inversión. Se pudo arreglar, digamos, con las autoridades regulatorias y demás, para que los inversores que estaban, invirtiendo para el desarrollo de este proyecto pudieran hacerlo a más plazo, independientemente de que nuestra concesión terminase antes, ¿no?
Sí, ese es uno de los ejemplos de lo que se puede lograr cuando trabajamos con la autoridad aeronáutica y en general con las autoridades para poder darle, por un lado, ingresos a la concesión, pero también más servicios a los pasajeros y a la gente. En el caso de Brasil, y este proyecto está, es un proyecto que está ongoing. Brasilia, el aeropuerto de Brasilia está a 10 o 15 minutos del centro de la ciudad, entonces esto va a ser un nuevo centro de gravedad, no solo para pasajeros, sino también para la gente de Brasilia que no tiene esta oferta en la ciudad, con lo cual también va a ser como es una nueva fuente de ingresos para nosotros y más servicios para la ciudad y para también los pasajeros. Exacto. Acá un caso de aplicar tecnología puntualmente este ejemplo es de Uruguay, pero también digamos, la incorporación de self-service, digamos, kiosk para hacer todo lo que es digamos, la experiencia en el aeropuerto y también, a ver, tener a los pasajeros fluyendo más rápido en todos los controles, en todas las etapas, desde que entra al aeropuerto hasta que se sube un avión, implica que tenga más tiempo para estar más relajado y que por ahí puede ir y puede tomarse un café o puede sentarse a comer algo. Y más, no queremos tener a los pasajeros incómodos, perdiendo tiempo. Entonces esto también es un claro ejemplo de la tecnología aplicada para mejorar la experiencia del pasajero y que a su vez debe redundar en potenciales, digamos, ingresos adicionales para la compañía. Sí, este también es otro ejemplo que hablábamos de trabajar en conjunto con las autoridades. La foto que ven abajo, esos son los e-gates, o sea, estos son puestos de migraciones automáticos. Con lo cual, de hecho, ahora todo el flujo en el aeropuerto de Carrasco, el tiempo o todos los pasos se pueden hacer con el celular, el documento y casi no hace falta interactuar con ningún check de persona, con lo cual agiliza muchísimo los tiempos y bueno, como decíamos, también mejora la experiencia, toda la experiencia del pasajero en el aeropuerto y damos un mejor servicio, los pasajeros están más contentos y agradecidos y bueno, es una muy buena experiencia de viaje. Y acá, bueno, tenemos otro de las categorías, ¿no? Hablamos hasta ahora de ejemplos de ingresos o de las categorías comerciales. Y acá también tenemos la gran parte que es la parte aeronáutica, ¿no? Entonces tenemos a nivel CAP un grupo que se dedica a desarrollo de rutas, que trabaja de hecho con todos los países. Entonces acá también lo que hacemos es pichar las aerolíneas y eso es un trabajo en general de largo plazo. Y ahora, bueno, saliendo de COVID también va a ser un trabajo intenso, porque obviamente las aerolíneas son quienes finalmente traen a los pasajeros. Entonces, de hecho, este es el caso de Guayaquil, donde logramos aumentar mucho las rutas. Ahí tenemos 15 rutas nuevas entre 2015 y 2020. Por justamente trabajar con las aerolíneas, ofrecer al destino Ecuador y también el aeropuerto para bueno, tener cada vez más pasajeros. Entonces, de hecho, nosotros siempre decimos que dominamos todos los aspectos, ¿no? Del negocio aeroportuario, desarrollo de rutas, la parte comercial, la parte tecnológica, el desarrollo de infraestructura, como ya vieron en algunos casos. Así que bueno, tenemos experiencia y conocimiento muy profundo, una gran trayectoria en todos los aspectos del negocio aeroportuario. Y en este caso fue una iniciativa que hizo que, digamos, nuestro aeropuerto en Guayaquil supere al de Quito, que es la capital del país, en términos de vuelos internacionales. Bien, y bueno, esto es un poco más familiar seguramente para todos, que es, hemos hecho en casi todos los países, pero acá tenemos dos ejemplos de transacciones en el mercado de capitales, ¿no? O sea, por un lado, obviamente, no hace falta decirlo, pero CAP es una empresa que está listada, hicimos todo el IPO en 2018, entre fines de 2017,
o mediados y 2018 fue el 1 de febrero de 2018 el IPO. Y también hemos hecho transacciones en Uruguay y en Argentina, con bonos en Argentina ya varias veces. En 2010 emitimos un bono de 300 millones, en 2017 hicimos ahí una nueva emisión y rescate, y el año pasado también hicimos un exchange por la situación del COVID, y en Uruguay también tenemos un bono de 200 millones emitido en 2015. Todo es para, obviamente, desarrollo de infraestructura, ¿no? Exactamente. Y bueno, los principales inversores, ahí ven nombres que seguramente son muy conocidos de ustedes, pero ahí tenemos, esos son los principales bondholders que tenemos entre Uruguay y Argentina. Y en los otros países también hemos hecho transacciones, pero bueno, estas son las... Tal vez menores en categoría. Así que bueno, esto es seguramente lo más familiar para todos ustedes. Y finalmente el management, y esto que hablábamos de la trayectoria y la experiencia que tenemos y que hemos desarrollado en estos 22 años que operamos aeropuertos en los distintos países. El CEO de CAAP es Martín Onaquian, tiene más de 17 años en la industria aeroportuaria. Y bueno, estuvo liderando desde Uruguay toda la expansión internacional y también hace algunos años vino a A2000 a incorporar también la operación argentina. Así que ahora está, y obviamente después con el IPO es el CEO. Tenemos el CFO, es Jorge Ruda, estuvo 20 años trabajando en Nomura y en Investment Banking, y desde 2014 entró en el grupo. Está en Brasil, es el CEO de la operación de Brasil. También estuvo trabajando en toda la parte de finanzas de CAAP desde el IPO, y hace unos meses fue nombrado CFO de la compañía. Bueno, el resto no me voy a detener mucho, pero tenemos el Head of Accounting y Tax, que es Raúl Galante, con base en Uruguay, el General Counsel Andrés Senarusa, y tenemos dos Heads of Business Development, que esa es, bueno, una parte que lo que hablábamos, ¿no? Adquisición de aeropuertos. Así que tenemos Business Development, uno para Europa y alrededores, y otro para el resto del mundo. Con esto terminamos nuestra presentación. Bueno, sí, espero que hayamos sido claros y que se haya podido entender. Dos cosas. Primero, cuando vos presentabas al Management Team, hoy tuvimos nuestra llamada de resultados del segundo quarter del año, esta mañana, así que venimos con Jime de unos días intensos. Bastante intensos y agitados. Pero bueno, muy, muy contentos de haber reportado otro quarter más de resultados que, digamos, son buenos si uno considera el contexto que estamos enfrentando. Y lo otro es la presentación. Habrán visto que es una presentación más bien general, high level, y lo hicimos un poco, tal vez a propósito así, para que tengan una visión general de la compañía. Como saben, al ser empresa pública, compañía pública listada en la Bolsa de New York, en nuestro caso, van a ver y tienen acceso a todos los disclosures que el público en general tiene acceso, el 20F, que es el reporte anual que obviamente ustedes van a ya empezar a meterse ahí a fondo, a buscar mucho detalle. Y bueno, el 20F, pero también todos los reportes y, claro, los press releases y demás que reportamos. Ahí obviamente están todos los detalles de números y demás. Preferimos en este caso darles una presentación así un poco más general de lo que es la compañía y la industria. Bien, bueno, con esto cerramos nuestra parte y los dejamos con Sol. Con Sol, que tiene más cosas para comentarles. Bueno, muchas gracias, Jimena y Iñaki, y muchas gracias a todos por conectarse. Bueno, ahora damos por iniciada la competencia. Por mi parte, solo decirles que aprovechen al máximo esta oportunidad que les están dando sus universidades.
Realmente les digo, y con conocimiento de causa, que esta competencia es un career booster. O sea, ustedes van a aprender, primero que en 2 meses más o menos van a ser especialistas en Corporación América. Van a saber hacer el trabajo de un research analyst. Y van a poder desarrollar también un montón de habilidades de trabajo en equipo, de trabajo bajo presión. O sea, van a tener muchos, muchos assets para llevarse en su currículum, en sus vidas. Así que les recomiendo que lo aprovechen al máximo, que traten de disfrutarlo. Es muy intenso, pero realmente vale la pena. Y bueno, nos vemos próximamente el 23 de septiembre para la primera conference call con la compañía. Si hay alguna duda, nos pueden escribir a rc@cfaargentina.org. Y bueno, muchos éxitos. Estamos. Yeah.